Bueno, que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. En el día de hoy, nuestro compañero Edwin de la Cruz no va a estar con nosotros porque tiene asuntos personales de trabajo que no les permiten estar en el día de hoy. Pero, no obstante, yo tengo la responsabilidad de compartir con ustedes esta propuesta noticiosa. Vamos de inmediato con las informaciones. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, señaló a una delegación diplomática francesa que la República Dominicana es el lugar donde sus inversiones pueden radicarse con seguridad y perspectivas positivas, dados los sólidos fundamentos sobre los que se sustenta la economía de nuestro país. Valdés Alviso también resaltó que las medidas macroeconómicas y fiscales aplicadas en el país, junto a una rápida reacción sanitaria para proporcionar la vacuna a los ciudadanos en toda la geografía nacional, ha seguido garantizando que nuestra nación sea un destino de inversión de primer nivel en la región. El gobernador informó que la economía dominicana creció un 47.1% en abril, siendo la variación acumulada promedio enero-abril de 11.5%. Estimó que la economía dominicana crecerá entre 7% y 8% en 2021. Destacó que para este año se espera una inversión extranjera directa de unos... 2.925 millones de dólares, repito, 2.925 millones de dólares, los cuales cubrirán dos veces el déficit de cuenta corriente. Igualmente, resaltó que las remesas y zonas francas crecieron el mes de abril 130.6% y 108.1% respectivamente, mientras que las reservas internacionales alcanzaron más de 12.400 millones de, de dólares recientemente, equivalentes a 7.5 meses de importaciones y 14.1% del PIB. Valdés Albizu recordó, para hacer frente a los efectos de la pandemia, el Banco Central puso en marcha el programa de provisión de liquidez más amplio de la región, ascendiente, a ascendente a 215 mil millones de pesos, aproximadamente el 5% del PIB, a través de distintos instrumentos como reportos, reducción del encaje legal y la creación de la facilidad de liquidez rápida. Como podemos ver, estamos en una economía resiliente, una economía que sabe sobreponerse a las situaciones difíciles. Y la verdad es que eh, eh, en la situación actual, saber que la inversión extranjera directa va a superar los 2.900 millones de dólares este año es sumamente importante. Hay que recordar que la economía dominicana sustenta una parte importante de su crecimiento económico la inversión extranjera directa, que todos los años crece, aunque sea un poco, pero crece. Y eso es importante. Somos la economía del Caribe que más inversión extranjera directa recibe. Y saber que vamos a recibir casi 3 mil millones de dólares este año, donde eh, las expectativas son negativas a nivel mundial por el tema del COVID, es... Alagueño. Y claro, tal y como explicó el gobernador del Banco Central, esa confianza que mantienen los inversionistas extranjeros se debe a los fundamentos macroeconómicos correctos que tiene la, eh, la economía dominicana y de alguna manera, por qué no decirlo, a la buena coherencia que se ha manifestado entre lo que tiene que ver con la política fiscal y la política monetaria. Este año se está viendo que hay mucha disciplina en la política fiscal y por supuesto la aplicación adecuada, correcta y proactiva del Banco Central en materia monetaria han logrado que nosotros tengamos, a pesar de todas las dificultades y todos los retos que ha impuesto el COVID-19, nosotros tengamos una relativa estabilidad macroeconómica y ya con crecimiento. Por supuesto que ha habido una inflación este año por encima de la meta del de Banco Central, que es de un 4%, pero todos sabemos que hay un desequilibrio a nivel mundial, a nivel global, a que hay una inflación importada que por supuesto ha impactado a la economía nacional, pero... Una cosa es que haya variables exógenas que sean inmanejables para eh, el gobierno, para la política monetaria, para la, la meta del Banco Central de mantener una inflación que no sobrepase a el 5%. Y otra, es, y otra es que nosotros no estemos aplicando las políticas monetarias y fiscales correctas. De por sí, gracias a la aplicación correcta es que el impacto, el choque externo no ha sido peor. Así que eh, qué bueno que inversionistas franceses se estén reuniendo con el gobernador del Banco Central, en el cual él les explica la fortaleza, la certidumbre de nuestra política económica y eso hará que se incrementa la inversión extranjera directa. De por sí, el propio presidente de la República se ve que está haciendo un trabajo arduo atrayendo inversión extranjera directa. De alguna manera, porque todos sabemos que eh, la inversión del Estado ha estado exigua. Sin embargo, de alguna manera, reitero, la inversión extranjera es que ha logrado la dinamización de la economía eso es importante hubo hubo yo recuerdo estar en una conferencia donde varios economistas hablaron de que bueno eh, la inversión extranjera directa en la República Dominicana oscila siempre entre los 2000 2200 2500 2400 y en ocasión pudo haber llegado a 3 mil millones de dólares. Pero qué interesante sería si se lograra que la inversión extranjera directa fuese de 10 mil, de 12 mil, de 15 mil millones de dólares. Bueno, pero para eso tiene evidentemente que haber una política monetaria y fiscal coherentes y efectivas y una política comercial y de mercadeo eh, efectiva. Parece que ya esta parte de comercialización de la imagen y, de la, y la publicidad de nuestra imagen se va a trabajar bastante en este gobierno, porque el gobierno cree en la alianza APP, alianza público-privada. Pero esas APP no tienen que ser solamente inversiones de empresarios dominicanos, sino que también esas APP se pueden hacer con inversionistas extranjeros, pero para eso hay, por supuesto, que crear un ambiente de transparencia y un ambiente de políticas monetarias y fiscales efectivas, sostenidas, buenas. El Senado de la República aprobó este jueves una extensión del estado de emergencia por un periodo de 45 días que comenzarían a contar desde el 14 de julio. La única bancada en el Senado que se dejó por la nueva solicitud del estado de emergencia fuera del Partido de la Liberación Dominicana, alegando que quiere apoyar la lucha contra el COVID, pero no sabe hasta cuándo se va a mantener el estado de excepción. La solicitud ahora pasará a la Cámara de Diputados, que de ser aprobada, el nuevo estado de emergencia se extenderá hasta el 26 de agosto. A propósito, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez y Radamés Camacho, manifestaron que esa organización estudiará con detenimiento la nueva solicitud para extender el estado de emergencia por otros 45 días, hecha por el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional. Los legisladores opositores precisaron que antes de tomar esa decisión, se deben valorar algunos elementos como el avance de la jornada de vacunación a nivel nacional. De ser aprobada la nueva prórroga del estado de emergencia, este empezaría el 14 de julio y terminaría a finales del mes de agosto de este año. Los dueños de restaurantes siguen quejándose contra el horario del toque de queda e insisten en que estos negocios no son los que representan peligro para la salud de los ciudadanos. Vemos una historia con nuestra compañera Maciel Genao. Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, muchos negocios de todo tipo quebraron y se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas, entre ellos los de la zona colonial. Los dueños de bares y restaurantes del emblemático lugar explicaron que, aunque se flexibilizó mínimamente el horario restrictivo, la venta de las bebidas alcohólicas solo está autorizada hasta las 3 de la tarde, medida que calificaron como innecesaria. Nos ha afectado bastante. Eh, la restricción ha venido. Esas limitaciones no han venido bajando las ventas. Y la verdad es que necesitamos que se sigan tomando mejores medidas y que nos permitan seguir trabajando. Las personas. Se toman su cerveza o su trago y a la tardecita van a los restaurantes a sentarse, salen de los trabajos, lo que sea. Pero como la bebida alcohólica hasta las 3 de la tarde, pues no, no, se está, no se vende nada de eso. Manifestaron que sigue siendo un duro golpe la eliminación de las ventas en las noches, debido a que es el horario en que acogían mayor número de clientela. Eh, yo creo que las medidas que habían de tomar es. Por ejemplo, a la gente que va a los colmados a tomar cerveza, que no hay cuidado porque están sin mascarilla, compartiendo, entonces eso, por eso que va transmitiendo. Entonces por lo menos uno en el negocio, uno se protege, uno se cuida. De igual modo, entienden que el verdadero peligro para la salud de los ciudadanos lo representan los colmados y las fiestas en los barrios. El gobierno mantuvo una semana más el horario actual de toque de queda hasta el próximo 30 de junio, por consiguiente las restricciones todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, con una gracia de libre tránsito hasta las 9 de la noche. El gobierno, las centrales sindicales y el sector empresarial tuvieron el primer contacto para discutir el tema del incremento de un 40% del salario. Veamos una historia de nuestro compañero Ernesto trinidad está en el ánimo de los tres sectores de suavizar las discusiones para evitar largas reuniones en el marco del comité nacional de salarios el sector empresarial ha estado muy 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 flexible en cuanto a lo que sería la actitud y la voluntad de el aumento o la propuesta que el movimiento sindical ha hecho este primer contacto procura agilizar las negociaciones entre las centrales sindicales, los empleadores y el Ministerio de Trabajo. Las reuniones que se dieron fueron por separados. El lunes de esta semana los trabajadores y el sector empresarial trataron el tema en medio de un almuerzo y al día siguiente los representantes de las centrales sindicales se sentaron con el ministro de Trabajo. Hay una voluntad del sector empresarial, aunque recuerden que hay un mandato del señor presidente de la República que... Eh, hizo un llamado que hay que hacer un aumento general de salario para el sector público y sector privado. Y le hizo un llamado al sector empresarial para que valoren y tomen en cuenta que el momento está dado para un aumento salarial para la clase trabajadora. Aunque avanzaron mínimamente en las negociaciones sobre el incremento salarial, aún no se ha establecido una fecha para comenzar las discusiones de manera abierta en el marco del Comité Nacional de Salarios. Sin embargo, los trabajadores están esperanzados en que su propuesta de aumento salarial de un 40% sea acogida de manera íntegra por los empleadores. Bueno, señores, ha surgido un nuevo sindicato de trabajadores y estos están pidiendo un aumento salarial de un 30%. Jonel González tiene el tema. La Unión General de Trabajadores Dominicanos, la Central Institucional de Trabajadores Autónomos y la Central Unitaria de los Trabajadores solicitaron al Ministerio de Trabajo que se convoque al Comité Nacional de Salarios para reajustar los sueldos mínimos en un 30%. A juicio de los sindicalistas, un 30% de aumento se ajusta a la realidad que vive el país. Sabemos. Que ese 30% no es lo que necesitamos los trabajadores, pero entendemos que es lo que están en condiciones nuestros empresarios de brindar. El sector empresarial, aunque alegue situaciones, siempre reivindica los recursos que tiene, porque ¿quiénes son los que tienen el alto costo de la vida como va? Asimismo, los presidentes de las referidas organizaciones solicitaron ser incluidos en las discusiones, ya que no confían en el papel que desempeñan los sindicatos que tradicionalmente han representado a los trabajadores en esos espacios. Las otras centrales, las que tradicionalmente han estado diciendo que representan a los trabajadores, siempre piden un 40, siempre piden un 50 y al final lo que logran los trabajadores es un 14. Con el aumento de los sueldos mínimos se mostraron de acuerdo los senadores Milciades Franjul e Iván Silva, recomendando este último que el gobierno elimine los subsidios de combustibles a empresas fantasmas y a las ARS para que esos fondos puedan ser destinados a los salarios de los trabajadores. Y he hecho investigaciones bien profundas eh, con las ARS y con las AFP, y esa gente se les casi 15 mil millones de pesos al año. Gente que. El año pasado eh, tuvieron ganancias que sobrepasaron los 3 mil millones. Los congresistas oficialistas recordaron que el presidente de la República, Luis Abinader, ha manifestado que la reforma fiscal que se piensa ejecutar demanda obligatoriamente un aumento salarial. Ya eso de que hayan dos centrales sindicales pidiendo eh, aumentos salariales diferentes, con posiciones diferentes, empieza a crear distorsión. Pero yo reitero, no voy a abundar mucho de esto porque ya en esta semana he hablado ampliamente de, de, del tema. Yo creo que debe de eliminarse el comité de salario que está precisamente compuesto por las centrales sindicales, los empresarios y el gobierno. Siempre en esas discusiones sale perdiendo el sector laboral, siempre se complace al sector empresarial. Cuando uno analiza la inflación acumulada de los últimos 40 años respecto al aumento salarial, se dará cuenta que la inflación acumulada es superior al aumento del salario. Eso quiere decir que eh, los empleados dominicanos han perdido capacidad de compra, porque sencillamente la inflación ha sido superior al aumento salarial. Para eliminar esas discus discusiones en las que siempre gana el sector empresarial, yo asumo la propuesta del Banco Central, eliminar el comité salarial y que cada año se aumente el salario acorde con la inflación acumulada y que cada dos o tres años se evalúe la productividad laboral, ya sea sectorial o ya sea de manera individual. Y de esa manera siempre el empleado tendrá el salario adecuado e incluso se le aumentará su salario por encima de inflación acorde a su aporte a la productividad y a las ganancias de los empresarios. Si yo con mi trabajo estoy aportando a que tú aumentes tus ganancias, lo justo es que parte de esos beneficios tú los, los compartas conmigo. Vamos con el diccionario económico. Libre mercado. Economía del mercado en la que no hay intervención del gobierno en forma de regularizaciones o subvenciones. En el libre mercado el precio se regula exclusivamente en función de la oferta o la demanda.